Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy para hacer un vídeo de compras. De compras que he ido realizando durante un tiempo. Las tengo aquí, digamos, esperando que yo las saque por el canal. Y con la fiesta, con unas cosas y con otras, pues han salido otros vídeos. Y ahora ya, por fin, digo, voy a ponerme a grabar unos cuantos de productos. Porque tampoco quiero hacer un vídeo eterno. Así que espero que estéis todas bien, que os tengo que comentar que nos hace falta en el canal más colaboraciones de ustedes cuando veáis el vídeo, en agradecimiento a la influencer, en este caso soy yo, pues espero vuestro dedito para arriba. Y si me queréis hacer un comentario sobre alguna cosa de las que enseñe, pues os espero y ya iré tomando nota de las preguntas para hacer un nuevo vídeo para contestar las preguntas que queráis hacer. Así que tengo la boca seca porque ya he grabado otro vídeo. Y no me he acordado de tomarme un poquito de agua, porque es que tengo un frío. He tenido que ir a por un calentador, porque me he quedado heladita. Porque es que yo tengo mi gabinete de trabajo en la habitación que no da el sol. A la única habitación que no da el sol en el piso, ahí estoy yo. Y claro, como está haciendo unos días tan fríos, pues me he quedado helada y digo, voy a ir por un calentador porque quiero grabar este vídeo y yo no puedo grabar. Bueno, pues voy a empezar. Vamos a empezar por una cosa que ha sido un regalito de Reyes. Fijaros la acumulación que tengo, que desde Reyes tengo aquí cosas que no habéis visto. Un estuchito monísimo, ¿eh? Fijaros qué cosa más linda. Nos sirve para llevárnoslo de viaje. Y vamos a ver lo que tiene dentro. A ver si os gusta. Si lo veis práctico. Yo lo he visto muy práctico. Porque ustedes sabéis que las mujeres siempre estamos. Que se nos rompe una uñita. Pues tenemos un estuchito para arreglarnos nuestras uñas en caso de que lo llevemos en el bolso o lo llevemos de viaje en una maletita con nuestros corta uñas, que por cierto no son iguales. Este corta de una forma y este corta de otra. Son dos terminaciones diferentes los que tiene. Las tijeritas. Una lima, que aquí podemos también meternos una limita de cartón y ya lo llevamos completito. Ahora que estamos hablando de uñas, quiero deciros una cosa que a lo mejor estoy mirando para abajo, pero ya sé que me queme. Que se me acaba de ir lo que iba a decir. Bueno, si me acuerdo, os lo diré. Referente a las uñas. Se me ha ido. He mirado para abajo y se me ha ido. Otra cosita. Ustedes sabéis que los oídos los tenemos que tener limpios, pero tenemos que tener cuidado lo que nos ponemos en los oídos. Y
hay estas cositas. ¿Veis? Esto que es como una palita, pero que no hay que limpiarse hacia adentro. Siempre las zonas más afuera. Y también le podemos poner un poquito de algodón para más higiene. Y viene en este estuchito y vienen unos cuantos. Y es muy práctico por el tema de la higiene de los oídos. Lo puedes llevar colgadito donde quiera, en el bolso, en un neceser, donde lo queramos poner, por si nos hace falta. Y estamos de viaje y queremos llevárnoslo, por ejemplo. Esto es otra de las cosas que os quería enseñar. Son cosas curiosas. Y esto, ¿dónde lo he comprado? Porque llega un momento que ya se me olvida. Esto creo que ha sido en Shein. Sí, en Shein. Sí. Oh, qué cabeza. Hoy me he puesto esta, para probarla, de Kiko. Y es protección 30. Y además tiene color. Esto me lo trajeron los Reyes y hasta hoy no lo he probado. Que de hecho lo tengo puesto hoy en la piel. El nombre es Daily Protección Baby Cream de 30 de protección, una Baby Cream. Aquí tengo otra cosa que no me acuerdo ni lo que es. Y a ver lo que hay. Y a ver lo que es. Lo veo con ustedes y así me acuerdo lo que es. Si quieres salir, claro. Ah, esto lo compré yo. Que tiene dos cabezales. Estaba yo diciendo, tengo que ver a ver qué máscara de pestañas tengo, que no... Pues ya no me acordaba que esta la tenía, ¿ves? Por eso tenía yo que hacer también esto, porque para encontrar las cosas. El cepillito este. Que este tipo de cepillito hasta ahora no lo he probado yo. Lo voy a probar con este que he comprado. Y por aquí tiene, digamos, el normal. No tiene el cabezal excesivamente grande, aunque al acercarlo a la cámara parece más grande. Pero está dentro de lo normal. No está ni chico ni grande, porque algunas veces son tan grandes que es que te pinta hasta la, si fuera... La brocha de pintar la pared, le pintábamos hasta el vecino. Bueno, pues esto es un producto de Shein. Que también, esto no lo he probado, tengo que probarlo. Aquí tengo un lápiz de ceja que tiene doble... Trae la parte del cepillito. Vamos a ver, esto me acordaba lo que era. La parte del cepillito y la parte del lápiz. Este es un marrón clarito.
He intentado cogerlo lo más parecido a mi ceja y por el otro lado tiene el cepillito de peinárnosla. Sabéis que esta gente tiene unos precios que están muy bien. Vamos a ver qué más. Aquí tengo unos coloretes que me han regalado por Reyes. Estos son los típicos coloretes que si son chiquititos te los puedes llevar de viaje. Y tiene dos tonos, uno más clarito y otro más fuertecito. Así, y esto todo bien en inglés. Y en inglés. Yo no sé inglés. Ahora los packaging. ¿Sabéis que ahora le llaman? Yo antes no escuchaba a nadie decir packaging, pero ahora todo el mundo con el packaging. ¿Sabéis lo que es el packaging? Packaging. Pues por ejemplo, la presentación del producto. Si viene en una caja, la presentación. Por ejemplo, esto es un packaging. Esto es otro. Quiere decir que ahora cuando escuchéis packaging, son como vienen los productos. Esto es un gloss. Un gloss para los labios. Que me había dado un poquito. Que me he pintado los labios. Y siempre le da un poquito de más. Si nos ponemos brillito en la parte central, se nos ve el labio un poquito más. En vez de ponernos para los productos estos que hay también, que pican tela, porque le echan guindilla, fijaros, refregarnos una guindilla. Y están vendiendo los productos pues, que traen guindilla, vamos, que yo. Prefiero coger una guindilla de mi casa que la tengo y ya me doy yo la guindilla. Y después me pinto los labios cuando la guindilla haya su. No, que ahora le meten guindilla a los productos para que el labio se ponga más gordo. Bueno, pues tengo también aquí unos coloretes en barra. Estos son comprados en Boteca Verde, una web de productos de belleza. En este color lo elegí y número no, el número no lo trae. Este es el nombre. Bottega, se lee de aquí para allá, Bottega Verde. Este es el packaging. Yo, ya os digo, el tiempo que llevo yo siendo creadora de contenido, que yo no soy influencer, yo no influyo en nadie, porque cada uno se puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y comprar lo que quiera. Creadora de contenido en el canal de YouTube. Bueno, pues aquí tengo dos productos que si me acuerdo. Es que como se me han juntado unas compritas que yo había hecho con la fiesta de Reyes, de las Navidades. Entonces, esto me parece que es, creo que es para las cejas.
Creo que es para darle un poquito de color a las cejas. Tendré que probarlo. Porque viene como si fuese un rímel. Para las pestañas. Con un marroncito no excesivamente oscuro, a ver si me va bien, porque ya os digo que lo que tenía hasta ahora demasiado oscuro y los colores negros y oscuros lo único que hacen es hacerte la mirada más triste y no, y viene también un lapicito. Porque claro, este fue el que yo compré y después los reyes me han regalado uno. Y esto es seguramente el perfilador. Porque es una puntita para perfilarme los ojitos. Que yo perfilarme me perfilo estupendamente, porque yo de jovencita me pintaba precisamente lo que se ha puesto tan de moda ahora, el perfilado, era lo que yo me ponía antes siempre, el perfilado. No se llevaba colores en los ojos, era el perfilado de ojo. Así que me sale divino de la muerte, me salen divinos de la muerte. Pues este es la presentación del packaging. Y yo tengo hoy un cachondeo con el packaging. Y esta es la presentación. Bueno, pues si queréis hacerse de algún producto de esto, este también es de Shein. Shein es que tiene de todo. Tiene de todo. Aquí tengo un perfilador de labio. Yo no sé si pone ahí Sephora o. Yo la verdad que esto lo he comprado, me parece, en Amazon. Y yo no sé si aquí pone Sephora o. Bueno, de la marca esta. Si alguna me lo sabe decir, que me lo ponga. Porque yo ahora mismo tengo. Que no sé de dónde lo comprar. Si es de Sephora, no lo sé. Bueno, pues voy a enseñar por aquí unos estuchitos. A ver si lo abro. Porque lo abrí para ver si me cabían. Y ahora. Ah, que lo estoy abriendo al revés, hija. Es que soy muy. Ay, a ver si lo abro. A ver si lo abro. Ya, que lo estaba abriendo al revés. Pues mira, he comprado una brochita. Primero he comprado esto que es estupendo para guardar la brocha, para que no cojan polvo. Y esta brocha, que es suavita, que es suavita, que es. Y el color que tiene tan lindo. Después he comprado esta que viene muy bien resguardada. Fijaros, y suavita, muy linda. Esta es de la marca esa, y esta no tiene marca. Esta creo. Fijaros qué bien. Y si son de las de ojo, que son más chiquititas, te caben un montón. Y están súper resguardadas. Bueno, pues tengo aquí muchas cosas que enseñar, pero no quiero hacer vídeos muy largos, porque aunque os gusta ver los vídeos de compra, después algunas se cansa y dice, ¿cuánto ha hablado? Qué marea estoy ya. Os lo digo porque a mí me pasa. Yo cuando veo
a alguna influencia o creadora de contenido y se lía a sacar y a sacar y a sacar, a sacar, llega un momento que yo estoy mareada ya, ya no sé ni lo que veo ni lo que no veo. Así que yo, poniéndome en el pellejo mío y en el vuestro, que es el cuerpo, pienso que ya está bien por hoy enseñar cositas. Ya os enseñaré en otro vídeo lo que queda. ¿Vale? Pues ya, decirme las preguntitas que os he hecho por ahí y ya sabéis. Que no cuesta nada y todo el contenido es gratuito. Si os quiere gratis, besos para todos.